Hello, hello, class. Hello. Hola. Are you ready for this class today? Yes or no? Are you ready? Yes. Yes, teacher, yes. Of course. Okay, veamos. Ya veo a Wendy, Mayra, veo a Katie, Elizabeth, Sally. I can see Dahlia. Muy bien, ahí estamos. So let's wait for your classmates. Ahí está también Héctor. Me hace falta un grupo todavía de estudiantes. ¿Cómo estamos, clase? ¿Cómo estuvo su... What day is today? How was your... Thursday? How was it? How was your day? Was it good? Was it busy? Relax. Uh-huh. How was your day? Relax day. Relax. Relax. Yes. Now let me ask you, how is the weather? Do you remember the topic from yesterday? How's the weather today? ¿Cómo es el clima? How is the weather? Aha. Okay, go and check your notebook. Check the adjectives that we used. ¿Qué adjetivos usábamos para el clima? How's the weather today? Is it hot? Is it cool? Oh, it's cool today. Okay, how's the weather? It's warm. It's warm. It's hot. It's hot. Okay. It's windy. It's windy? Yes, right? It is. It's windy. Yes. It is windy. There we go. So here in San Salvador, it is cool. The weather is cool. It's not hot today. It's cool. Okay? Okay. So let me get ready. Okay, just give me a moment. Vamos a conectar mi laptop. Un momentito, just 1 second. Okay, I'm ready. So, what class is this one? ¿Qué clase damos ya? Hoy es jueves. Wow. Today is Thursday. So, it means that today we are going to finish with section number 4. Se nos va la sección número 4. ¿Qué clase vamos? What class is this one? Hmm? Class number? Number. 12. Class number 12. Class number 12. So we are just missing today's class and 4 more extra classes. La otra semana concluiríamos con el principiante 1. Wow. Vamos muy rápido. Karina. Okay. Karina no nos acompañará este día. Okay. Gracias. Ahí lo tomaremos. Me dijo que si le podría decir. Yeah. Que no iba a acompañarnos porque no tenía suficientes datos para este video. Really, I imagine. Uh-huh. Sí, entiendo el esfuerzo que algunos hacen con los datos para el teléfono. Gracias por avisarme. There we go. Ok, ayer veíamos el clima y las estaciones. Seasons. Can you mention the 4 different seasons? What are the seasons in English? Seasons. Is spring, mm-hmm. summer, excellent. Summer. Mm-hmm. There are 4 seasons. Winter. Fall. 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 Remember, there are 4 seasons.
And the name of the seasons in English are winter, spring, summer, and fall. Esas son las cuatro estaciones. Class number 12. Veamos qué vamos a hablar ahora. You know, vamos a tratar de cubrir este tema con el uso de la plataforma también. With the use of the platform. So, let me show you the topic. The last topic from section number 4, it is going to be about the present continuous. Look, present continuous. So, please write down the topic for today. So, creo que ya les he dicho. Statements, sentences, oraciones. Hay tres tipos de oraciones en inglés, que son las affirmative, negative, ¿y qué otras tenemos? Interrogatives. Tres tipos de oraciones. ¿Cuál de esas tres vamos a ver ahora? ¿Qué pueden ver por acá? Are these affirmative, negative, or interrogative? What can you tell me? Interrogative. Okay, muy bien, interrogative. ¿Por qué? Aquí nos está diciendo que son preguntas que podemos responder con yes and no. Yes, no questions. No. So, present continuous. What is the present continuous? When are we going to use the present continuous? The present continuous. Pongámoslo en palabras simples. Continuous. O también lo pueden ver como el present progressive. Algunos le llaman present progressive, present continuous. Y es la misma estructura, ¿ok? Solo es como un sinónimo u otra forma de llamar a la misma estructura. Present. As you may see, we are talking about actions in the present. Tal cual nos dice la estructura, presente. No estoy hablando de algo que ya pasó, algo que pasará en el futuro, sino ¿cuándo está pasando? Right now. Right now, in the present. Y por eso se llama present. Y luego continues. Es una acción que inicia en el presente y finaliza ¿cuándo? En el presente. That's it. So those are actions, activities that start in the present, they continue in the present. ¿Y cuándo finalizan? And finish in the present. Para que les quede ahí como una idea, una definición. Those are actions, activities that start, continue, and finished in the present. That's it. So that is the present continuous. Vámonos a la plataforma. I always like to go to the platform because there we have like explanation. There we have some videos about the topic. And it's easier. Siento que es más fácil si nos basamos en algo que ustedes pueden volver a ver nuevamente luego de la clase o en cualquier momento después del módulo, ¿ok? So, here we go, class. Let me look for the platform right now. ¿Cómo estamos con la section number 4? Did you finish already? ¿Terminaron ya la sección 4? Yes. Yes, you did. ¿Quién más terminó? Yes. 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 ¿Y cómo se sintieron con la section number 4? Was it easy, difficult? Medium. Ok. Ya, vamos a ver cómo están. Yo les pregunto siempre, a mí no me gusta solo darles las respuestas o preguntar cuál es la respuesta. Tienen que justificar por qué eligieron esa respuesta. Ok, vamos a ver cómo manejamos las estructuras. So, this is class number 12. It is going to be about the present continuous.
So here we go. For example, mientras carga, if I ask you, what are you doing right now? What are you doing right now? ¿Qué están haciendo ahorita? Give me some examples. What are you doing? I am taking my English class. Okay, muy bien. Miren esta otra, lo ocupamos mucho en hace dos clases. I study. Uh-huh. Listen to teacher. What are you doing? Oh, excellent. In class. Uh-huh. What are you wearing? ¿Qué están vistiendo? What are you doing? What are you wearing? I am wearing a short pajamas. Yeah, okay. Are you wearing jeans right now? No. Ah, muy bien. No, I am not. Are you wearing shorts? Mm. Yes, I am. No. Okay, no. Are you wearing boots right now? No, I am not. So, excellent. Ahí estamos. Tienen la idea. Me gusta. Tenemos la idea de cómo funciona la estructura. Así que nos va a ser mucho más fácil este tema. Present continuous statements. Acuérdense, statements hace referencia a oraciones. Here we go, class. Let's listen. And then we are going to practice. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. Okay, let me stop here. Because this is just one of the examples that we are going to have. As you may see, si se fijan, él empezó no con ejemplos de interrogativos, sino empezó con ejemplos de affirmative statements. So, comparemos. Antes de irnos a los interrogative, we are going to compare. Here we go. Look what we have here. I have the same information right here. La misma información. Okay, the present continuous statement. And we only have affirmative and negative statements. Por eso es que nos hace falta aquí la forma interrogativa. Okay. So, what is the formula that we are going to use? ¿Cómo expreso acciones que pasan en el momento? Look what we need. I need a subject.
verb to be. And I need the verb to be. ¿Se acuerdan cuál es el verbo to be? Are. Am. Be. Are. I am. Or are. Are. So those are the three forms of the verb to be. Le sigue luego del sujeto el verbo to be. Luego dice, necesito un verbo conjugado. Un verbo que se escriba con ing. Ya les explico qué es el ing. Plus a complement. That's it. ¿Esto es para qué tipo de oraciones? Present continuous. Ok, present continuous. ¿Serán negativas? ¿Afirmativas? Afirmativas. Uh-huh. Affirmatives. Así que vamos a escribir por ahí affirmative statements. Para las negativas, tengo la misma estructura, pero le voy a agregar solo algo más, algo que nos va a variar. Subject, verb to be, luego del verbo to be. Not. El not. Se lo escribe en grande para que ustedes vean ahí. De que es forma negativa, I'm sorry, negative. Interrogative, para la forma interrogativa, es como que tenga la misma fórmula afirmativa, pero hago un cambio. Voy a hacer un switch. Look. Ubico primero el verbo to be. Luego del verbo to be, tengo el sujeto. ¿Ok? Luego sigue todo igual. Y al final me hace falta una cosa. ¿Qué creen que le hace falta al final? Interrogative form. El signo. The question mark. Si no, no es una pregunta. Right? So here we have affirmative. We have negative statements. And we have interrogative statement. Esta es la afirmativa. Segunda fórmula, negative statement. And this one is going to be question form or interrogative, okay? You can copy the formulas right now. Now let's go to the examples. Did you copy the formulas? ¿Copiaron las fórmulas? Because we are going to have some examples. Yes? Yeah. All right. Por ahí escuché un sí, teacher. Yes, I finished. Affirmative, negative, interrogative. So, the ing. ¿Qué será el ing en inglés? It is like exactly the same as in Spanish. El ing en español haría referencia a la terminación ando, endo. Por ejemplo, si tengo el verbo, ¿cuál ponemos? Correr. ¿Cómo lo pongo en forma progresiva, forma continua? ¿Sería? Corriendo. Miren la terminación que tiene. Endo. Leer. ¿Cuál sería la forma? Le. Leyendo. Leyendo. Comer. Comiendo. Comiendo. Dormir. Durmiendo. Durmiendo. Y así. ¿Será que hay algún verbo que no se pueda poner en progresivo? No, not really. Todos los verbos tienen forma continua, forma progresiva. So it's the same in English. En inglés todos los verbos se pueden conjugar de esa manera. Así que cuando ustedes vean el ing, o en inglés decimos ing. ¿Qué significa entonces ing? Acuérdense de esto. Ando. Endo. Es una terminación, a la verdad. Es un complemento al verbo. Es una forma de conjugarlo y ahí nos hace progresiva nuestra forma de expresar el verbo. Okay. Let's go to the examples right now.
Look what we have here. We have the short form of the verb to be. Tenemos ejemplos con la forma corta. I am. I'm. You are. You're. ¿Será que se cumpla nuestra regla? Sujeto más verbo to be. Sí, aquí está. Mira, aquí está. Solo que está en forma corta. I'm. You're. She's. Y aquí faltan muchos sujetos, pero solo son un grupo de ejemplos. So, miren, es la misma fórmula para todos los sujetos. Podríamos decir, I am wearing shoes. Estoy usando zapatos o vistiendo zapatos. You are wearing shoes. ¿Cómo sería esa? Tú estás usando zapatos. Usando zapatos. Ahora está. She's wearing shoes. Ella está usando zapatos. Muy bien, está. We are wearing shoes. Nosotros estamos, usando zapatos. They are wearing shoes. Ellos están usando zapatos. Ok, entonces, ¿qué les indica? Cualquier sujeto más la forma correcta del verbo to be puede aplicar para el complemento que tenemos, que es el verbo más el ing y un complemento, ¿ok? Those are for the affirmative. Look what we have here. For the negative form, para la forma negativa que tenemos acá. Negative form, what do we have here? Look what we have here. Hay dos formas de expresar una oración negativa con el presente continuo. For example, I can link or I can make it short, the subject and the verb to be, and then I expressed not. Y quedaría I'm not. Okay, veamos el segundo ejemplo. Sujeto más verbo to be, luego forma corta, you're, y le agrego el qué, not. O puedo hacer lo contrario, dejar el sujeto y agrupar el verbo to be más el not. Por eso es que muchas veces hay personas que usan el you're not, o otras que usan el you aren't. Ambas formas son correctas. ¿Qué forma ocupan ustedes o qué forma han visto más? Which one? La contractada, aren't. Aren't. Ah, entonces la forma contractada de el verbo to be más not. Creo que es la más común. Yes, right? Aunque miren, también pueden usar el you are, you're en forma corta y solo le agregan not. Okay, that's it. So, I'm not, porque acá no tiene un ejemplo a la par, I'm not. ¿Será que hay otra forma de hacer corta el sujeto I? No, es la única, I'm not. Esa es la única forma de expresar. En el caso de you are not, aquí sí, hay dos formas. You are not or you aren't. She's not. She isn't, we're not, we aren't. Y estamos expresando lo mismo, solo que estamos agrupando de diferentes maneras la forma negativa del verbo to be. ¿Okay? Y luego tenemos, miren, wearing boots. Aplica para todos. Questions about this one. No sé si se comprendió al 100. La forma negativa más que todo. Is it clear? Questions? Repetimos de otra manera, explicamos de diferente manera. Let me listen to you. Los escucho. Porque vamos a ir a la práctica. Right now we are just explaining. ¿Se comprendió esta forma? ¿Qué puedo decir de diferentes formas? Yes, teacher. Yes.
Ok, porque si ustedes van a la plataforma y les pide usar negativos, no importa qué forma ustedes utilicen, ¿ok? Con la que ustedes se sientan más confiados o seguros de poder usar la estructura, esa usa, ¿ok? So, here we go. Que si podría volver a repetir. Sure, of course. Les pongo un ejemplo más claro. Aquí está, vamos a la pizarra. What are you doing, class? ¿Qué están haciendo? What are you doing right now? What are you doing? ¿Qué están haciendo? I am studying English. Brian, okay. Vamos con esta pregunta. Uh-huh. Washing the t-shirt. Okay, I like it. What are, miren, tengo what, aquí es otro tipo de pregunta. What are you doing? El verbo do, hacer. Doing, haciendo. ¿Qué están haciendo? Y me dicen, I am studying. English. Are you checking your Facebook right now? Are you watching TV? ¿Están viendo televisión? ¿Están chequeando su Facebook ahorita? I am not checking Facebook. Ok, negativa. Recuerden que con el I am no va a cambiar o no hay otra forma de expresar en forma corta. No puedo decir I'm not. ¿Será que puedo decir I'm not? Yes or not? ¿Cómo le suena esta oración? I'm not checking Facebook. ¿De acuerdo a la explicación? Veamos qué dice acá. La tablita sí estaba. Solo estaba como I'm not, ¿verdad? Entonces, sí se puede, solo que ahí no está. Para las siguientes personas, en el caso de you are, acá era lo que les explicaba. She's not checking Facebook. Miren, esa sería la forma completa. Forma negativa, completa. No estoy usando ninguna contracción. Ahora sí, vamos a agrupar, en este caso, el she más el is. She's not checking Facebook. O también podría usar una tercera forma. Miren, agrupo el isn't. Forma completa. ¿Cómo se pronuncia esa última? She isn't checking Facebook. En el caso del I am, solo tengo forma completa. Luego, la única forma de agruparla o de hacer más corta esta oración es simplemente uniendo el I y el am. ¿Ok? No puedo unir el verbo to be más el not. No existe esa forma. Pero para los demás sujetos, sí puedo ya unir el verbo to be más el sujeto, que sería she's en lugar de she's. O puedo unir aquí, sí, el verbo to be más el not y quedaría isn't, she isn't, right? Entonces, eso es a lo que se refería este cuadro. Que sí podemos tener una segunda forma. Unir el verbo to be más el not. Aren't. Isn't. We aren't. Aquí tenemos otra vez aren't. Right? Ustedes deciden cómo unirlo. Si unir el verbo to be más el not. O unir el sujeto más el verbo to be. Y luego solo le agrego el not. Okay? And that's it. What else do we have? Interrogatives. Nos queda pendiente las formas interrogativas. Pero, what type of questions are we going to have? Les decía que son
preguntas que se pueden responder con yes and no. Yes, no questions. Yes, no questions. Miren esta pregunta que tengo aquí, la primera. What are you doing? ¿Será que la puedo responder con un sí y con un no? Hey, class, what are you doing? Yes. What are you doing? No. No. No se puede. No se puede. ¿Qué necesito tener? Una respuesta completa. Información que viene de ustedes. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que sí puedo responder con yes and no? Those are going to be the questions that are going to start with the verb to be. Solo las que inician con el verbo to be se pueden responder con yes and no. Y les ponía el ejemplo hace poquito. Are you wearing boots? Mm-hmm. ¿Están vistiendo botas? ¿Están usando botas? I am not. Yes, no, ahí sí podemos decir sí, teacher, no, teacher. Are you watching TV? ¿Están viendo televisión? I am. Yes, no. And no, no, podríamos decir sí y no. Watching. Uh-huh. Is she playing video games right now? Yes. No. No. Así que quiero que sepan eso o que recordemos eso. Solo las preguntas que dan inicio con el verbo to be, am, is, and are, son las que puedo responder con yes and no. Si mi pregunta inicia con una WH word, se le llama information questions, porque necesito obtener información de la persona a quien estoy interrogando en este caso, haciendo la pregunta, ¿ok? So, yes, no questions. Right. Questions, preguntas hasta este punto de la explicación. Questions about the present continuous. Yes, teacher. No, teacher. No, teacher. No? Okay, don't worry. Teacher. You know, este va a ser también, este tema viene en la sección número 5. Se vuelve a repetir el present continuous. Ahorita es solo la introduction. So, les envío esto y vamos a ver la práctica que tenemos para ahora. Here we go. It's not that difficult. Okay. So, here we go. Vamos ya a las yes, no questions. Bien, vamos a pasar la asistencia ahorita. Let me check the attendance list. And then we are going to have an explanation. Here we go. From 7 to 8. Aquí están, chicos. Teacher, no, yes, va a pasar la asistencia. Sí, ahorita vamos a pasar. Ah, muy bien. Ahí veo que ya están enviando ustedes sus el progreso de la plataforma. Muy bien. Here we go. Okay, ¿recibieron la picture? Did you get the picture? Ese es como con los ejercicios que tenemos. Did you get the picture just now? Yes, teacher. Okay, excellent. So, here we go. Okay, principiante uno, where are you? Aquí están. Here we go. Do I have Alicia Pérez in the class today? Alicia Pérez Gavidia. Okay, Ana Bonilla. Ana Bonilla.
Dalia Medrano. Present, teacher. Excellent. Okay, wait, wait, wait. It's not working. Ahí está, ya me funcionó la asistencia. Celi Ayala. Present, teacher. Okay, Celi. Wait, just give me a moment. Here we go. Me está cargando la asistencia. Ahí estamos. Here we go. Hoy es, wow, ya estamos en diciembre. Class, December the 1st. Estaba poniéndola en noviembre todavía. No, we are already in December. Here we go. Disculpe, teacher, me mencionó, no escuché. Vaya, no, ahorita es que estaba fallando el documento. Sí, me mostraba noviembre todavía, pero ahorita ya. No se le escucha, teacher, soy yo. Como que se le congeló, ¿verdad? Ok, ahorita sí me escuchan, Celia Ayala. Sí. Present. Dalia Medrano. Present. Excelente. Denis Guevara. Denis Iván Guevara. Es que yo creo que no tiene conectado el micrófono. Estaba enviando unos textos. Vaya, si me ayudan con el chat, porque ya ahorita lo voy a revisar. Fátima Quevedo. Fátima Quevedo. Glenda Flor Rivera. Presa. Ok, Glenda. Glenda Lizeth Guzmán. I'm here, teacher. Ok. Gloria Ortega. Gloria Antonia Ortega. Elizabeth Castro. Elizabeth Castro. Ok. Héctor Daniel Mejía. Present, teacher. Ok, Héctor. Karina Yamilet Guzmán. Karina Yamilet Guzmán. Catherine Stephanie Flores. I am here. Ok. Katie Lorena Ochoa. Present, teacher. Mayra Patricia de Mata. Present, teacher. Ok. Reyes Margarita Hernández. En Wendy Yesenia Turcios. Present. Great. Ok. Denis, le vamos a ayudar a actualizar su nombre por la asistencia. Great job, Denis. Ahí está. Bien, clase. Vámonos a la práctica. Ya les envié como los ejemplos que estábamos viendo ahorita. Y veamos acá. Questions about that one. Preguntas sobre present continuous. Questions about that one. If not, I have some examples right here. Look what we have here in the platform. You are going to find this exercise. Tenemos este para practicar 4.11. Probably you already have this exercise. Tal vez ya lo tienen, tal vez otros no lo tienen. So here we go. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive. Follow the example. Aquí vamos a ver solo affirmative and negative statements. For example, look at the picture. And what do we have here? My name is Claire. Look at this one. What is the information that we have? Mayra. Leamos acá. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Okay, remember, suit. Excellent. I'm wearing a green suit today. Excellent, thank you. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Escuchen mi pregunta. Is
she wearing pajamas right now? She is not. Yes or not? Is she wearing pajamas right now? No. No. I know. Is she wearing jeans right now? No. 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 I am not. So what is she wearing? ¿Qué está vistiendo? What is she wearing? Wearing a green suit. A green suit. And green suit. And ¿qué más está vistiendo? High heels. High heels. High heels. Muy bien, creemos la oración. Recuerden la estructura. Sujeto, verbo to be, verbo con ing. Tenemos el sujeto, I. ¿Qué nos hace falta? Verbo to be. ¿Cuál es el verbo que usamos para vestir, para vestimenta? Wear. Y le agregamos ing. I am. Excellent. I am wearing. Y aquí es el complemento. High heels to. Muy bien. Veamos la segunda parte de la imagen. How is the weather? How is the weather in the picture class? Sally, how is the weather? ¿Cómo está el clima aquí en esta picture? How is the weather? Is it sunny? It is. Quiero ver. A ver, is. ¿Cómo decíamos lluvioso? ¿Cómo decíamos? Sé que podemos hacerlas. Yes. It is. Rain. It is rainy. O podemos decir rainy. Lo que está pasando ahorita. It is raining. Está lloviendo. Excelente. So, aquí está la respuesta, si se fijan. ¿Qué dice Claire? It is raining. Pero, vamos. Papa. I forgot to. Olvidamos esta parte. Don't worry. Me regreso rapidito. ¿Por qué? Look what we have here. In English, we have some linking words. Hay palabras que me enlazan two sentences. Palabras que enlazan dos oraciones. ¿Cómo se le llaman a esas palabras? Conjunctions. Conjunctions. No es más que este tipo de palabras. Miren, it's snowing. ¿Será una oración completa? ¿Tiene sentido? It's snowing. Está nevando. ¿Se da a entender por sí sola esa oración? Yes or no? No. It's snowing. ¿No? Yes. Está nevando. Creo que sí. Miren la siguiente oración. It's windy. It's windy. ¿Será una oración completa? Sí, porque miren, tiene sujeto, tiene un verbo to be y tiene un complemento, en este caso, un adjetivo. Claro que es una oración completa. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero unir dos oraciones en una sola? ¿Qué necesito utilizar? Un conector, algo que me una. Y eso se llama conjunctions. And I have here and, but, and so. Tengo tres tipos. Bueno, hay más conectores, pero en este caso tengo tres. And look what we have here. It's snowing. It's windy. Cuando tengo dos ideas que tienen, que no se son opuestas las ideas, sino que tienen sentido o tienen como un seguimiento. Una idea de la otra, puedo enlazarlas con and, que significa y. It's snowing and it's windy. Cuando tengo una oración como it's sunny, it's cold, ¿será que tienen lógica? ¿Se contradicen las oraciones? ¿Está soleado? Está helado. ¿Será que eso pasa tan seguido? Not right. ¿Qué sería lo normal? It's sunny. It's hot. It's hot. O lo contrario. It's rainy. It's cold.
Ahí sí tiene sentido o correlación las ideas. Pero cuando son contrarias, está soleado, voy a ocupar, pero, but, it's cold, pero está helado. ¿Okay? Ahí ocupo un contraste, but, pero. Cuando tengo oraciones como it's windy, está ventoso, hace mucho viento. So, it's very cold. ¿Qué pasa si hace mucho viento? ¿Qué creen que pasa con el clima? Se pone helado. Igual si yo tengo acá, it is rainy, está lluvioso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de mucha lluvia? It's very cold. Cuando la primera oración tiene como consecuencia una acción, o en este caso, un resultado en el clima, voy a ocupar so. ¿Ok? Repito nuevamente, dos oraciones similares, solo quiero unirles en una sola. Ocupo el and. It's snowing and it's windy. Cuando quiero hacer contraste de dos oraciones, voy a ocupar but. Pero, y cuando mi primera idea da como resultado una segunda, ¿qué voy a ocupar? So, entonces. Entonces, y esas son las conjunctions. Si se fijan, aquí tenemos una expresión. ¿Qué dice acá? ¿Cómo es el clima? It's raining. Y miren qué me está ocupando. But. Pero, es un contraste. Está lloviendo. ¿Qué pasa con Claire? What is going on with Claire? A raincoat. ¿Tiene o no tiene un raincoat? Vean la picture. ¿Is she wearing a raincoat? No. No. Entonces mi oración va a ser negativa. Sí es cierto que está lloviendo, pero sujeto I. Luego tengo el verbo to be. ¿Qué le sigue? Not wearing. But I am not wearing a raincoat. Y ahí está la explicación por qué es la respuesta correcta. Ok. Here we go. Before we continue. Voy a hacerlos participar individualmente. Empiezo con Dahlia. Dahlia, number two. Okay. Look at the picture. This picture. What do you see in the picture? ¿En dónde están ahorita? En el parque. They are at the park. Ok. What are they wearing? They are wearing short. Okay, shorts. Yes, shorts. This one. They're wearing a t-shirt. They are wearing t-shirts. ¿Y esto cómo le llamamos? Cap. And they are wearing caps. Excellent. Right now. Okay. Catherine Stephanie. Leamos. Dice, it's hot today. It's hot today. Mm-hmm. Lucy and Noriki. Noriko are wearing shorts and t-shirts. Great. Okay. ¿Cómo complementamos esa idea? Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Miren, acá tenemos el clima. How is the weather, class? It's very sunny. But, pero, ¿qué pasa, Catherine? But they are not wearing sunglasses. Muy bien. ¿Están o no usando lentes de sol? Are they wearing sunglasses? No. They are. Okay, so tengo they. ¿Qué le sigue después del sujeto? Verbo to be, not, negativo, not, y el verbo wearing con ing. But they are not wearing sunglasses.
Great job. Picture number three. Veamos la picture number three. Katie, what is he wearing right now? What is he wearing? Sock, creo. What? A suit? ¿Sí? Okay. Yes, a suit. What color is that suit? It's brown. It's brown. Great job. Katie, how is the weather? How is the weather in the picture? Remember weather, not a season. How is the weather? ¿Quién le ayuda, chicos? ¿Cómo es el clima? How is the weather? Windy. Great job. It's windy. It's windy. Muy bien. Leamos qué información tenemos acá. It's windy. Phil is wearing a suit today. Muy bien. Muy buena respuesta. Phil is wearing a suit today. Is he wearing a brown shirt? ¿Está vistiendo una camisa café? ¿Sí o no? Cualquiera de la clase. Don't worry. Yes. No. Yes. No. 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 Is sock. Okay. Entonces elaboremos una respuesta. En su caso me están diciendo negativa. Tengo el sujeto. Verbo to be. Verbo wear más ing. So. Yes, he is. He is wearing a brown shirt. Sí, está usando una camisa café. Is he wearing a tie? ¿Pueden ver por ahí? ¿Está vistiendo o usando una corbata? Is he wearing a tie? Let me make it bigger. Aquí está la foto un poco más grande. Well, it's loading. No, no se ve. It's actually the same. No se ve. Yes or no? I guess no. He's not. He's not wearing a tie. No está usando una corbata. Miren acá el contraste. He is wearing a brown shirt. Pero, ¿qué pasa? Él no está vistiendo una corbata. Subject. He. Verb to be. Is. Then we have not. Wearing. Y acá es el complemento. He is not wearing a tie today. Number four. Sally. How is the weather in picture number four? How is the weather? It is quiero ver. ¿Cómo es el clima? How is the weather? Quiero ver. Era, pero no es fall, sino que es el contrario. Fall, este. Okay. No recuerdo. Estoy preguntando sobre el clima o sobre las estaciones. Sí. Ah, ok. Sí, so pero, how is the weather? Sí, pero, ajá, es que es cuando. Si cae nieve, ¿cómo creen que está el clima? ¿Is it hot or cold? Contrario de cold. Ah, cold or cool? Cold, right. Mm-hmm. Hace mucho frío, right. Glenda Lizette. What season is it now? Season. What season is it? It's winter. It's winter. Excellent job. It's winter. Muy bien. Quiero que no se confundan con seasons and the weather. Okay. Leamos acá que tenemos. Elizabeth ya me va a ayudar con la número cuatro. Leamos. It's cold today. Aquí estaba la respuesta. It's cold today, but, pero, Kathy isn't wearing a coat. Kathy no está vistiendo o no está usando un abrigo. ¿Qué entonces está vistiendo? What is she wearing right now, Elizabeth? ¿Qué está vistiendo? What is she wearing? Es un... What is a sweatshirt? ¿Quién sabe qué es una sweatshirt? What is that? Como sudadera.
Exactly. Esa es la traducción literal. Sweater and shirt. Se traduce como sudadera. Sweatshirt es la combinación de sweater más una shirt. Da como resultado una sweatshirt. Sudadera. Right? Sweatshirt. Is she wearing a coat today? Is she wearing a coat? No. ¿Está vistiendo un abrigo? ¿Qué no. piensas? No. Negativo. No. She's not. ¿Qué no. está diciendo? She is wearing sweatshirt, gloves, and a hat. Okay. Let me ask you, Glenda Flor, is she wearing boots right now? No. ¿Será que está usando botas? Yes. No. Are these boots? No. Son no, botas. No. Oh, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? It's not wearing. No, no, no son botas. ¿Qué son esos? It's what not. Are those? Sneakers. Sneakers. Sneakers, exactly. Entonces, no está vistiendo botas. Esto tiene que quedar negativo. Veamos, Glenda Flor, probemos ahí. Negativo. She is wearing boots or she is not wearing boots? She is not wearing boots. Muy bien. She is not wearing boots. Entonces, ¿qué está usando, chicos? Veamos con Héctor. Ajá, muy bien. Héctor, ¿qué está usando, Héctor? Muy bien, Glenda. Bueno, Héctor, no sé si está por ahí. Dennis, what is she wearing right now? ¿Qué está vistiendo? I guess he's not there. Okay, clase, ayuden with todo. She is wearing sneakers. Sneakers. And that's it. Veamos cómo nos quedó el ejercicio. That's it. Okay. Vaya. Repasemos nuevamente las estructuras. ¿Qué necesito para crear una oración afirmativa? Ayúdenme. Subject. Subject. Aprendamos. Bien. Subject. Subject. ¿Qué le sigue? To be. ¿Qué sigue? I. Y un complement. 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 ¿Qué estructura ocupo para el negativo? Negative statement. Subject plus. Subject plus. Good job. Muy bien. Verb with ing and complement. Plus not. Plus verb with ing. Ing plus complement. Great job. ¿Cuál es el verbo que ocupo para expresar qué estoy vistiendo, qué ella está vistiendo, qué está vistiendo ella? Wearing. Wear or use? Wear. Wear. Muy bien. Ok, no olviden eso. Si se fijan, en este único ejercicio ocupamos los colores, ocupamos clothes vocabulary, las prendas de vestir que ya lo vimos, ocupamos el verbo wear. Lo ocupamos en forma progresiva. ¿Qué está vistiendo? ¿Qué más? ¿Qué otro tema que hemos visto en un solo ejercicio? ¿Qué más vimos? Las estaciones del año. Seasons and clima. And the weather. Todo en un solo ejercicio. ¿Le va tomando sentido tema tras tema que vamos viendo? ¿Se fijan cómo vamos integrando? Yes, no? Yes. ¿Sí? Hemos integrado los sujetos, hemos integrado el verbo to be, affirmative, negative. Entonces, así es el inglés. Todo lo que vamos aprendiendo tenemos que usarlo. Y tienen que aprender ustedes también a justificar por qué mi respuesta es esta. ¿Por qué entonces no es esta respuesta? Para que esas bases en el inglés sigan pues mejorando cada vez más. Right.
questions or comments. Los escucho. Preguntas sobre este ejercicio. Preguntas sobre otro ejercicio que les haya quedado pendiente. Yes, no. Not really. ¿Todos terminaron ya la plataforma? Por, bueno, yes. Por lo menos la sección 4, section number 4. Yes, you did. Excellent. Yes. So, class. Let's stop the class here. ¿Cuándo continuamos? When are we going to continue? Monday. But please, no dejen de practicar. Practice and practice. Practiquen todo lo que hemos visto. Su meta es para el lunes haber practicado el clima. Todos los días díganse cómo es el clima. How is the weather? Okay. Ah, muy bien, Dennis. No se preocupe. Dennis Iván, lo tenemos de regreso. Aquí está. So, antes de irme, leo el chat. A ver. Ok, gracias chicos por siempre estar ahí interactuando en el chat. Cualquier cosa durante el fin de semana, no duden en escribirnos al chat. Ok, class. Have a good night and see you on Monday. Bye bye, class. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.